siempre ha habido, pero por lo que parece se haya mal distribuido. Esto es todavía más injusto. Yo digo a los gobernantes, por favor, abran los ojos. El futuro está perdido si no invierten en nosotros. Y por eso otra vez repetimos: no negocien, no, no negocien, no. Debe respetar mi derecho a educación. Si mi amigo es inmigrante y español no sabe hablar, en una clase de 30 dime quién le va a enseñar. Si hay cada vez menos ayudas, no nos quites profesores, no a las aulas saturadas, no nos quites las ayudas por los niños. Todo por...